Y muy buenas a todos, gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos con otro video. Bueno, mi gente, un video que pues les dije que les iba a traer, íbamos a hablar de este tema, debido a que se sigue recibiendo múltiple pregunta en todos los grupos, Telegram, WhatsApp, Facebook, bueno, en fin, casi todas las redes. Y aparte han llegado en los directos a preguntarme exactamente lo mismo. También es porque hay mucha desinformación, hay usuarios que están dando muy mal la información referente a este tema, y pues eso es de tenerle cuidado, si ¿sí me entiendes? De tenerle cuidado, pero bueno, cada quien decide de qué manera utiliza sus aplicaciones. Vale, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pregunta que más me hacen? ¿Cuál es la pregunta que me están cuestionando hoy día? Hey, Kakashi, ¿qué pasó con los baneos en Pokémon Go? ¿Qué pasó con ese tema? ¿No volviste a hablar del tema de los baneos? ¿Qué ha pasado? Tal. Bueno, pues aquí les voy a responder, y como dice el título, mi gente, ¿qué pasó con los baneos? ¿Qué? O sea, ¿qué pasó? Como ustedes ya lo saben, hubieron un cambio de políticas de Niantic, y a raíz de eso, hace unas varias semanas, estábamos recibiendo múltiples reportes, ¿sí? De suspensiones, de avisos de cartel, tanto en iOS como en Android. Se vieron involucrados más que todo lo que fue PG Sharp, ¿sí? Por tema de que pues, obviamente tiene más usuarios. Hay poco algunos que otros, pero bueno, lo que ha sido un poco más fuerte ha sido en iOS. Listo, lo que es hay poco de iOS. Sí, se están recibiendo múltiples reportes de baneo, qué tal, qué tal, de carteles. Pero, ¿qué pasó en estas últimas semanas? Listo, como ustedes bien ya lo saben o se han dado cuenta, las últimas semanas han estado muy calmaditos con el tema de los baneos. ¿Sí? Ya Niantic no volvió como a mandar esos cartelazos que veíamos casi que a diario, que pum, tantos usuarios. ¿Qué tal? Que casi subiendo videos avisando, que por qué tal. ¿Por qué no lo dejé hacer? Porque pues sinceramente han estado calmados estos últimos días. ¿Va? Ahora bien, ahí entran las personitas que, hombre, no sé. No sé de dónde sacan eso, pero está bien. Les voy a repetir textualmente lo que he visto, lo que he leído de gente que, pues no sé, llegan y dicen, como claro, hemos estado calmados varias semanitas sin ningún tipo de cartel, sin ningún tipo de advertencia. Entonces están diciendo en los grupos a los otros usuarios, ya eso jueguen sin miedo, ya los baneos se acabaron, ya eso solamente fue un susto de Niantic, ya no van a haber baneos, jueguen como quieran. O sea, aquí hay algo muy importante, o sea, el hecho de que estén calmaditos estas últimas semanas con el tema de los carteles no quiere decir que ya se hayan acabado los baneos. Ustedes saben que nosotros estamos infringiendo las reglas de Pokémon Go desde el principio, desde que utilizamos una aplicación de terceros. O sea, ya que yo estoy aquí logueado en PG Shark, ya que tengo esto, ya tengo todas las opciones de PG Shark, ya tengo un riesgo. O sea, no es como que porque han estado calmados, entonces yo ya, mejor dicho, soy intocable y ya no pasó nada, no. Aparte de eso, las políticas de Niantic fueron en que ya no van a ser por oleadas de baneos, sino por detección personal, pues eso entre comillas, eso fue lo que ellos aplicaron o dijeron. ¿Sí? Si detectan algo anormal en tu cuenta de Pokémon Go, pues ahí puede llegar la advertencia, cartelazo o ban permanente. Ok, que si han llegado reportes, claro que sí, esos llegan reportes, porque somos muchísimos los jugadores Fly. Va a haber uno que otro que abuse del Fly, va a haber uno que otro que se ha detectado por X o Y razón, y sí. Lo que ha estado calmado es lo masivo. O sea, anteriormente en los grupos veíamos, hombre, en 2, 3, 4, 5 horas, 30 carteles, 15, 20. Eso es algo de pronto ya, entre comillas, masivo, porque tampoco se le puede llamar así. Sí, entre comillas, algo un poquito más preocupante, por decirlo. ¿Va? Ya no se están viendo ese tipo de casos, ya no se está viendo esa cuestión de que como que, hey, están acabando con los fly, ¿qué tal? Así como se estipulaba o se especulaba, perdón, anteriormente. Como que ya Niantic que empezó fue mano fuerte y que toda la vaina. No, han estado calmados, pero no es de confiarse. ¿Sí? El hecho de que estén calmados no quiere decir que mañana, o que pasado mañana, o hoy, les dé otra vez por molestar. Porque ustedes saben que más que todo es por los legales, no todos, que se quejan con Niantic por una razón, por otra, y ahí comienzan otra vez a atacar los fly, ¿qué tal? Sí, ahora bien, lo que entra en duda, gente, es lo siguiente. Pues, si se supone que es detección personal, ¿por qué en algunos momentos están más calmados que en otros? Si se supone que es detección personal, entonces, una de dos. O ellos mismos son los que mandan todo eso totalmente sin detección ni nada, y las políticas solamente fue como por difundir miedo a los fly.
si tienen algo similar, pero lo activan manualmente, lo activan cuando quieren, es algo que no sabemos. Porque hacer detección personal, hermano, nosotros todos los días estamos ahí saltando, que buscando shinies, haciendo shiny check en una ciudad, no pasa nada, ¿no? Si fuera detección personal, yo supongo que ya hubiera sido. ¿Listo? Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa, gente? Pues nada, o sea, no se dejen creer de los que les dicen ya, vayan, jueguen sin miedo, vayan, jueguen. Tampoco se les está diciendo que se queden escondidos, obvio no. Pero me refiero a que no se confíen. El hecho de que duren un par de semanas, un mes, dos meses, hasta un año, totalmente bien, no quiere decir que ya eso termine. ¿Qué pasó? Duramos tantos años después de pandemia sin ningún tipo de baneo, sin ningún tipo de advertencia, o bueno, uno que otro por ahí, ¿va? Y ahora, pues, fue donde volvió y cayó. Entonces, cuando Niantic se le dé la voluntad, cuando Niantic quiera hacerlo, lo va a hacer, ¿sí? Lo va a hacer. Entonces, ¿qué es mejor? Pues tratar de pasar lo más desapercibido posible. Porque si tú eres uno de los que excede el límite de pokeparadas, si tú eres uno de los que salta a más de 4 o 5 países en un día, si tú eres uno de los que solamente se dedica a buscar los mejores pokés, a los que, mejor dicho, pues hombre, puede tener consecuencias. Sí, hay otros que dicen, no, yo lo hago y no pasa nada. Perfecto, sígalo haciendo. O sea, cada quien, aquí solamente se les intenta aclarar las dudas y advertir de cierta forma cómo van las cosas. Es lo único que yo estoy intentando, ¿va? Pero si ustedes dicen, hey, no, yo quiero seguir jugando, pues háganle. O sea, al final de cuentas, pues somos Fly, tenemos una cuenta para otra y sucesivamente. Pero yo sé que hay gente que, pues como yo, por ejemplo, tienen la cuenta nivel 50, es una cuentita que de pronto tal, pues uno le ha costado subirla como para que se la quiten así como así. Pero pues uno sabe que sí, puede ser inevitable que pase. Pero uno intenta cuidar a lo que más pueda la cuenta, ¿listo? Entonces, gente, conclusiones, más bien. Primero, no se dejen creer de esa gente que les dice que todo normal y que tal, nada. El riesgo siempre va a estar. Con solamente la decisión de devolverse en Fly, ya está un riesgo. Siempre, por X o Y razón. ¿Listo? Segunda, que sí, que han estado calmados, que efectivamente sí. Pero esto no ha terminado. Esto no va a acabar nunca porque, a menos ya que vuelvan el Fly legal, que Pokémon GO ya diga, ay, vamos a implementar un Fly y tal. De resto, nada. O sea, nada. Esto se va a mantener ahí. ¿Qué va a pasar las próximas semanas? Es algo que yo no lo sé. No sé cómo trabajan. No sé nada de eso. Simplemente les aconsejo como siempre. No abusen de sus opciones. Si quieren jugar lanzamiento excelente, háganle. Pero métanle un genial por ahí. Intercalen lanzamientos. No le dediquen tanto tiempo al juego. Me refiero en sentido de que 8 horas conectados jugando. 9 horas, 10 horas, 12 horas. Si no hay un evento, no le veo el sentido, ¿sí? Que ser límite de pokeparadas, que una cosa... Bájenle a la intensidad del juego. Eso siempre lo he aconsejado. Y ya de resto, pues confiar y tener... Y pues ojalá tener buena suerte y que no pase absolutamente nada. Obviamente, si esto se torna otra vez fuerte, diferente, porque recuerden que esto va de manos legales, pues yo les voy a estar avisando aquí en el canal. Por ahora, mi gente, tranquilidad. Jueguen normalito, pero no se excedan. Nunca se excedan porque pues todo tiene su riesgo. Esperemos que así se mantenga y que ya nos dejen totalmente en paz, porque no le estamos haciendo daño a nadie. Siempre Fly 100%, lo he dicho en mis directos. Y bueno, bendiciones para todos ustedes. Gracias por escuchar. Espero haya aclarado las dudas de todas esas personitas que me estaban escribiendo. Y cuídense sus cuentas, gente, que yo sé que si uno las cheta y les cuesta, la idea es cuidarlas, ¿no? No olviden dejar ese like, suscríbanse para ser oyentes de todo lo que pase referente a ese tema Fly y tema de baneos en Pokémon GO. Activen la campanita y nos vemos hasta el próximo video.